My name is Mark Moore. I'm the production director for KOA and Denver News Radio and Sports Radio and Broncos Radio and Rockies Radio. The wide variety of different moods that you can set with the package is wonderful. I love the Total Access package, the Production Edge package are two of my favorites because they're so busy sounding. I mean, you can use a lot of that stuff for just about any sport that we have on the air. Y señores, amigos televidentes, estamos en los actos protocolarios aquí en la gran final del fútbol aficionado en el barrio Santa Rita, este lindo escenario deportivo de la ciudad de Armenia. Hoy la gran final, el equipo de amarillo con negro es el equipo de Municipal Droguerías, el equipo de azul es Mercamos, los que van a disputar esta gran final. Estamos en el himno nacional de la República de Colombia. El equipo de Municipal Droguerías va a formar con el número 1 a Oscar Villa, con el 6 a Mario Marín, el número 2 la pareja de centrales Linder, con el número 2 y el 14 William Vélez. El marcador izquierdo será Jairo Durán, conocido como Cuca. Jairo Durán, el número 17. En el medio campo, César Marulanda con el número 20, Santa con el número 10, Albeiro Restrepo Jimmy con el número 9, Oney, y el 8 para Jairo Correa número 8, adelante con el número 7 Piñeros, con el número 7 Piñeros, y con el número 13 Mario Durán número 13 en el equipo de Municipal Droguerías. Por su parte, Mercamos tendrá en el arco a Ancízar Acosta. Ancízar Acosta con el número 1. Con el número 16 a Chapu. Chapu número 16. La pareja de centrales, Fabián Murcia. Fabián Murcia con el número 5 y con el 2 Mota. Con el 2 Mota. Sobre el sector izquierdo, marcando la punta izquierda con el número 8, Uber Correa, número 8. En el medio campo, Chispi, número 14, Chispi. Con el número 6, John Monsalve. Número 6, John Monsalve. Y con el número 11, Norberi Hernández, número 11. El enlace, el número 10, el hombre que juega de enlace en el equipo de Mercamos, Faber Marulanda, número 10, reconocido jugador aficionado, Faber Marulanda. Y adelante en punta, estará con el número 9, Hermel Yantel con el número 9 y con el número 13 Chita, con el número 13 Chita. Ahí se están haciendo el saludo. Aquí estamos en la gran final del fútbol aficionado. Hacemos una pausa para mensajes de interés y ya regresamos. Estamos en Fútbol Survisión. Cuando quiera. Bueno, muy bien, señoras y señores, todo listo. Se va a iniciar el partido. Pedriza pone a sonar el silbato y esto aquí ya arrancó. Feliz sintonía para todos, amigos televidentes. Se va jugando la pelota sobre el sector del equipo de Municipal Droguería. Le cometieron falta al número 10, Albeiro Restrepo. Va cayendo Jimmy, falta, tiro libre a favor de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores. Lo va a castigar desde el fondo con el número 2, Linder. Le va a pegar Linder a la pelota. Va a castigar Linder, el número 2 a la espalda, le va pegando pierna derecha, el balón va cayendo sobre el costado de Durán, va saliendo Jairo con la pelota, Durán con el esférico, levanta la cabeza, mira por el medio, entregó la pelota, peligroso, en el área, el marco, y fuera de lugar. Ahí fuera de lugar, posición adelantada, dice el árbitro central que es posición adelantada, fuera de lugar, ahí fuera de lugar, aparecía Mario por el sector derecho, y el árbitro dice que es fuera de lugar, cuando salía el arquero a recoger la pelota, y el árbitro central dice que es autónomo y va a sacar la tarjeta amarilla. Se viene con la tarjeta, vamos a ver, a llamar la atención de los jugadores. Viene con el número 5, el jugador Fabián Murcia, mejor
No, Munera, Fabián Munera, que venía a reclamar con el número 5 en Mercamos. La pelota se va a poner en movimiento, señoras y señores, para castigar desde el fondo. Lo va a castigar con el número 2, va a castigar ese balón Mota. Aparece Mota por la pelota, suena el silbato. Arranca Mota, le va pegando pierna derecha, el balón va cayendo ahora sobre territorio del equipo municipal Droguería. La pelota sin problema en las manos del arquero Oscar Villa, que va a despachar de portería. La tiene Villa, le va pegando derecha, le va pegando el balón, le va quedando ahora a Durán. La tiene Mario Durán, la tiene Durán Jairo. Ese es Jairo Durán, la va colocando ahora para que la busque César Marulanda. Saliendo Marulanda con la pelota, levantando la cabeza, mire por dónde entregar, va por el medio. El esférico le va llegando ahora para que la busque con el número 8, Jairo Correa. La pelota de Correa le va llegando ahora para que la recepcione con el número 9, Oney. Saliendo Oney con la pelota, tiene que entregar en el fondo. Atrás va buscando con el número 2, Linder. Linder va por el balón, la va soltando por el medio. Una pelota que va quedando ahora en el pecho. Primero la esperaba Huber Correa, la perdió Correa con el número 13, mucha atención. El balón lo tiene de media distancia, le pegó Piñeros de media distancia esa pelota y se pierde a la última línea. Y saque de meta a favor del equipo Mercamos, 0-0. El marcador aquí desde el barrio Santa Rita en la gran final del fútbol aficionado. Transmite Survisión Televisión. Imagen Quindiana. Va a castigar desde el fondo el jugador Fabián Munera. Cobrando Munera, balón arriba, golpe de cabeza. La vienen rechazando, la tiene primero Huber Correa. La va despachando Correa, el balón va quedando por el medio, va saliendo por el férico. John Monsalve, que le pegó de media distancia y la pelota se va perdiendo la última línea y saque de meta. Ahora que le corresponde a Municipal Droguería, 0-0. El marcador aquí en el barrio Santa Rita, en la ciudad de Armenia, el fútbol aficionado. Va a cobrar. En el fondo va saliendo Linder, le va pegando pierna derecha, Paloma que va cayendo, la viene esperando con golpe de cabeza, la viene recepcionando, primero buscaba con el número 7, Piñero, la dejó para Mario Durán, ese Mario va devolviendo el esférico, el balón le va quedando ahora con el número 8, va saliendo por la pelota el jugador Jairo Correa. Correa la entrega por el medio, la tiene Durán, va saliendo Mario, Mario con la pelota, la va entregando otra vez para Jairo Correa. Correa sale por la pelota, le entregó el compañero, viene recepcionando por el medio buscando esa pelota Oney, el balón de Oney va llegando, ahora para César Marulanda. Marulanda entrega por el medio, la perdió primero con Huber Correa, que la va despachando desde el fondo. El balón va llegando ahora, primero buscaba con el número 14, venía buscando la pelota el jugador William Vélez, sin embargo la pelota va cayendo ahora para Durán, la tiene Durán, le cometieron falta, había empujonazo, falta, tiro libre a favor del equipo Municipal Droguería, 0-0 el marcador. Se va a poner en movimiento. Se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores. El esférico lo tiene en el fondo Linder. Lo tiene Linder en el fondo, va a castigar levantando la cabeza, le va pegando a media altura. La pelota va llegando ahora a territorio de Albeiro Restrepo. Va tiene trayendo Jimmy. La tiene Jimmy, levanta la cabeza, la tira por el medio. Golpe de cabeza en el fondo, venía esperando Fabián Munera. Golpe de cabeza, viene complementando el balón Norberi Hernández, la pelota va quedando ahora para que la busque con el número 10, va saliendo por el balón Faber Marulanda, Marulanda habilitando arriba, la viene esperando, mucha atención, van saliendo. Primero Hermel Yantel, el balón de Yantel para Marulanda, le pegó de media distancia. La pelota se pierde a la última línea y saque de meta a favor de Municipal Droguería, 0-0 el marcador. Hacemos una pausa, estamos en Fútbol Survisión. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Bueno, muy bien, retomamos la información, señoras y señores, estamos desde el barrio Santa Rita.
llevando la información de Fútbol Survisión en esta gran final entre Municipal Droguerías y Mercamos. El balón va jugándose sobre el territorio de el jugador número 8, Jairo Correa, va perdiendo la pelota. El balón va cayendo, la viene buscando con golpe de cabeza, venía rechazando esa pelota. Primero salía Chispi con el balón, le rechazaron la pelota, vuelve otra vez, buscaba Mario Durán, sin embargo le va quedando ahora, la viene a buscar Marulanda. Corre Marulanda, va Marulanda por el balón, mucha atención, va a llegar a la línea de fondo, va a levantar el centro, le pega la pelota, se va perdiendo a la última línea, por encima, muy por encima de la malla que protege este sector de la cancha en el barrio Santa Rita. Se va a la última línea y hay saque de portería a favor de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento la pelota frente al balón el jugador Linder. Ahí está Linder, va a castigar Linder, el jugador marcado con el número 2. Va tomando distancia, toma distancia Linder, suena el silbato de Pedriza, le va pegando Linder, la pelota va cayendo sobre el medio, mucha tensión, balón arriba, golpe de cabeza, la viene rechazando otra vez, viene a buscar con el número 8, saliendo Jairo Correa, la pelota le quedó a Mario Durán, sin embargo se equivocó en la entrega. Durán, la pelota va quedando ahora para que la busque Marulanda. Faber con la pelota, la va colocando ahora en corto, el esférico va llegando ahora sobre un costado, viene saliendo por el esférico, Chapu le va pegando de primera y se equivocaron en la entrega. El balón la viene transportando ahora el equipo de Municipal Droguería, el esférico lo vienen buscando desde el fondo, saliendo por un costado, viene por el balón Mario Marín, el balón de Marín, vamos a ver, se va colocando sobre el medio, la transporta con el número 8, va saliendo Jairo Correa, la entregan por el medio, se equivocaron en la entrega y la pelota se va perdiendo. Hay lanzamiento lateral, vamos a ver, y hay un cambio, se va del terreno de juego. En el equipo de Mercamos, hay cambio muy rápido en el equipo de Mercamos, se va el jugador marcado con el número 11, se trata de, a ver, es el número 10, el número 10, se trata de, no señor, vamos a ver, creo que es el Chapu, vamos a ver, ya vamos a confirmar si es el Chapu, ingresó con el número 3. Chilo, ingresó Chilo con el número 3, mucha atención, va saliendo, la tiene Mario Durán, es el número 13, Mario Durán levanta la cabeza, lo van entregando a ras de piso, sin embargo lo van rechazando desde el fondo, vuelve otra vez a recuperar el equipo de Municipal Droguería, la pelota la tiene Marulanda, Faber Marulanda la entrega por el medio, lo va colocando ahora para que la busque más arriba, viene saliendo por la pelota, el jugador número 13, Chita, venía buscando el esférico y la va perdiendo, se va perdiendo el lanzamiento lateral, hay saque de banda a favor del equipo Municipal Droguería, se fue Chapu con el número 16, Chapu número 16, ingresó Chilo, vamos a apuntarlo aquí de una vez, mi estimado Pedro Pablo, apuntémoslo en el mismo lugar, en el mismo sitio, Chilo, el número 3, Chilo, es el número 3, aquí un balón que va cayendo, mucha atención, la viene esperando, primero sale Linder, rechazando Linder, mucha atención, la pelota la queda otra vez, para que la busque con el número 9, venía buscando Hermel Yantel, sin embargo, la pelota va quedando por el medio, lo va recuperando más el jugador Jairo Durán, la va entregando por el medio, la sacó Linder la revienta, balón arriba, la vienen esperando los muchachos de Mercamos, la va ganando primero con el número 11, saliendo por la pelota, el jugador Norberi Hernández, la perdió, el esférico va quedando por el medio, vuelve otra vez arriba, va saliendo Linder a hacer la cobertura, a rechazar ese balón, vamos a ver, lo va a dejar ir a la última línea, sin embargo la viene protegiendo, la cuida, la maciza, la caricia y el árbitro dice que el saque le corresponde al equipo de Municipal Droguería, 0-0, el marcador aquí en el barrio Santa Rita, 0 tiene, Municipal Droguería 0 tiene, Mercamos, el equipo de azul, totalmente de azul, el equipo de Mercamos, se va a castigar ese balón, lo van a hacer los muchachos del equipo Municipal Droguerías, van a tomar distancia, le va a pegar Linder a esa pelota, arranca Linder, le pega pierna derecha, balón que va cayendo, la viene esperando en el fondo, mucha atención, viene Mario Durán buscando la pelota, luchando, guapeando, sin embargo le ganó primero a Huber Correa, la vuelve otra vez a quedar al jugador Jairo Correa, levantó el centro, la pelota pasó de largo y salió primero el arquero Ancísar Acosta a recoger la pelota y va a despachar de portería, aquí está Acosta sacando Ancísar Acosta, la pelota, el balón va cayendo, la viene esperando arriba con golpe de cabeza, venían buscando esa pelota arriba, Chita, y el balón sin problema a las manos del arquero, estaba Hermel Yantel rechazando con fuerza la pelota, el arquero sacó de media distancia, le pegó esa pelota y se va perdiendo, hay lanzamiento lateral a favor del equipo Mercamos, la pelota la viene manejando con el número 6, va saliendo por el esférico.
el jugador John Monsalve. Sin embargo, la pelota la tiene ahora el jugador Albeiro Restrepo. Ahí va Jimmy. Jimmy con el balón habilitando a Mario Durán. Sin embargo, le quitaron la pelota al esférico y le va quedando ahora. Otra vez saliendo Norberi Hernández con la pelota. Va colocando arriba. Va corriendo ahora Yantel. Hermel Yantel, peligroso. Está en el área. Va a levantar el centro. Lo hace a media altura. El balón va cayendo. Aparece primero Vélez. Interpone la pierna Vélez. Vuelve otra vez el cabezazo. La pelota la vienen buscando en el fondo. Venía saliendo y el jugador Chita se cayó sobre el área. Chita, sin embargo, el árbitro dice que no pasó absolutamente nada. La pelota la tiene ahora Mario Durán. Va saliendo Durán, atraviesa la línea intermedia del terreno de juego. La tiene Durán, levantando la cabeza. Mira por dónde jugar. Durán va colocando el balón a ras de piso. La viene manejando ahora con el número 8. Va saliendo Uber Correa. La pelota de Correa, mucha atención, va saliendo sobre territorio del equipo de Mercamos. La tiene John Monsalve, que le pega de media distancia y la regaló, la entregó en contrario. La tiene Linder, saliendo Linder por el balón, mucha atención, levantando la cabeza, la va entregando por el medio, la colocó ahora más arriba para Oney. El balón de Oney, que va buscando a el jugador Jairo Durán. Durán le va pegando la pelota, sin embargo, en el rechazo aparecieron los jugadores. Aparece Hermel Yantel, la tiene Yantel, prende la moto Yantel, prende la moto, le quitaron la pelota, va cayendo Vélez y el balón se va perdiendo. Hay lanzamiento lateral a favor del equipo Mercamos. Cero tiene Mercamos, cero tiene el equipo de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento la pelota. Se va a poner en movimiento la pelota, mucha atención. Se va a hacer de costado. Se va a hacer de costado el balón, se saca, la pelota la tiene Yantel, mucha atención, está en el área, lo dejaron entrar, lo dejaron ingresar, primero estaba Linder, tiene que reventar esa pelota, la pelota se pierde y lanzamiento lateral nuevamente que corresponde al equipo de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento la pelota, mucha atención, va cobrando, el balón lo tiene Faber, Marulanda con la pelota, lo va entregando en corto, lo va pegando, Yantel levanta la cabeza, mira por dónde entregar, golpe de cabeza, parecía Norberi Hernández y la pelota sin problema, la última línea, ahí saque de meta a favor de Municipal Droguería. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Aquí se salvó el equipo de Mercamos, peligrosamente ingresaba al área, Mario Durán libre de marca, nadie lo protegía, nadie lo buscaba y nadie lo acompañaba tampoco. La pelota le quedó al equipo de Mercamos, va cayendo la pelota, golpe de cabeza, la viene rechazando el jugador Jairo Correa, que lo va entregando por el medio. Sin embargo, con golpe de cabeza viene complementando, la pelota la busca primero Jairo Durán, la perdió, viene Vélez también a hacer la cobertura, le ganaron la pelota, el esférico lo tiene primero, saliendo con la pelota de Hermes Yantel, la pelota de Yantel le quedó en un contrario, la va ganando primero saliendo César Marulanda. Marulanda con la pelota, pone a correr al otro costado, corre, 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 corre por la pelota Piñero. Sin embargo, en la cobertura aparecían primero los zagueros centrales de Mercamos, aparecía Mota y tiene que enviar el balón al rincón, y lanzamiento de esquina, tiro de esquina a favor de Municipal Droguerías. Va a castigar Mario Durán, va cobrando Durán, el balón arriba, golpe de cabeza de Mota y la pelota se pierde. Hay lanzamiento lateral a favor del equipo de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores. Se va a poner en movimiento la pelota. La tiene ahora con el número 8, va saliendo el jugador Jairo Correa. La va entregando Correa, la va colocando ahora para que la busque Mario Durán, saliendo Durán por el rincón, va saliendo por el rincón. La pelota viene cubriendo, venía cubriendo también con el número 3, Chilo. Le pegó de media distancia fuerte a esa pelota. ¡Qué remate potente! Apareció el arquero Ancízar Acosta. Se lanzó Ancízar, sacó esa pelota y se va al rincón. Hay lanzamiento de esquina otra vez para Municipal Droguerías. Se salvó aquí Mercamos, se salvó Mercamos. ¡Qué remate potente el de César Marulanda! Y aquí salvó el arquero Ancízar Acosta. Va a cobrar, va a cobrar Durán, Mario Durán a ras de piso. Le entregó la pelota
Va saliendo con el número 4, mucha atención, viene saliendo por la pelota, le pega de media distancia el marco. Vuelve otra vez, fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar. Había posición adelantada, fuera de lugar, del jugador marcado con el número 10, Albeiro Restrepo. Jimmy estaba en fuera de lugar, Jimmy, en el equipo de Municipal Droguería, fuera de lugar, se va a poner en movimiento la pelota. Transmite Survisión Televisión Imagen Quindiana, para todo el occidente colombiano. Se va a poner en movimiento la pelota en el fondo. La tiene el capitán, le va pegando Múnera, la pelota de Múnera que va cayendo, la rechazan primero desde el fondo, salía Mario Marín, rechazando Marín otra vez, va cayendo el esférico, le va quedando ahora para que la busque con el número 6, John Monsalve. El balón de Monsalve va por el medio, buscaba Yamtel, sin embargo para Marulanda, la pelota va cayendo, vuelve otra vez a recuperar, sale Linder por ese esférico y manda el balón al lanzamiento lateral y lateral a favor del equipo de Mercamos. Se va a poner en movimiento la pelota, la tiene el equipo de Mercamos, le va pegando de media distancia al marco, le pegaba la pelota el jugador John Monsalve, el arquero tiene que manotear el perico y el balón se pierde. Hay lanzamiento de esquina a favor del equipo de Mercamos, hay lanzamiento de esquina a favor del equipo de Mercamos, muy amable amigo. Se va a cobrar, el balón se va a cobrar desde el rincón. Desde el rincón, vamos a ver quién va castigando esa pelota. Yamtel le va pegando balón arriba, va saliendo primero con golpe de cabeza. Salía primero el jugador Linde, rechazando el esférico. Va quedando ahora para que la busquen. Con el número 13 venía saliendo por ese esférico Chita. El balón va quedando por el medio, le va llegando ahora. La tiene saliendo, linda maniobra. Uber Correa le pegó a la pelota de Uber Correa por el esférico. Venía Marulanda, sale el Inter, toca el esférico y se pierde el lanzamiento lateral a favor del equipo de Mercamos. 0-0. El marcador aquí en el barrio Santa Rita, en la cancha de fútbol del Santa Rita. 0-0 el marcador. Se va a poner en movimiento la pelota, vamos a ver. Para castigar los muchachos de Mercamos, se va a poner en movimiento la pelota, la tiene Marulanda, Marulanda la devuelve, le coloca ahí en corto para que la jueguen otra vez los muchachos de Mercamos, balón arriba va, golpe de cabeza, lo va ganando primero, saliendo por el esférico, César Marulanda, va saliendo Santa, Santa con el esférico, se va Santa, el número 20 en la espalda. En la marcación venía buscando de esférico Norberi Hernández, le cometió falta y es falta, falta, tiro libre a favor de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento, señoras y señores. Saludamos a Catire, hombre, Catire, muy amable. Por aquí Catire nos acompaña en esta gran transmisión. Llegó también acompañado de Peladura. El balón se va perdiendo a un costado. Claro, llegó en la zona de refrigerio, llegó en el momento oportuno. Vea, tómese una de esas y verá que lo pone firme. O sea que le gusta estar firme. Entre Paola, sí. Aquí un remate al marco, al marco, la pelota se pierde. ¡Qué remate potente! Se levantó el arquero Acosta. El balón se pierde a la última línea y saque de portería. Y eso daba la impresión que era gol, pero le pegó de media distancia en diagonal. La pelota se pierde a la última línea y hay saque de meta a favor de Mercamos. 0-0 el marcador. Alerta, como siempre, el cañón del café. Muy amable, Peladura, se va a poner en movimiento la pelota. Escucha alerta, alerta, el noticiero popular de La Cariñosa. Todos los días, en alerta, alerta, el noticiero popular de La Cariñosa. Se va a poner en movimiento. Se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores. El balón se va a poner en movimiento. Ahí se va a hacer el acondicionamiento. Que no. Qué pena que le dijera, lo va a saludar. ¿Cuál era la esposa de Roberto? No la conocía, pero la estaba. Bueno, muy bien, se va poniendo en movimiento, la pelota va cayendo arriba, golpe de cabeza, la venía buscando César Marulanda Santa, entregaron por el medio, la pelota la venía buscando también. Otra vez va saliendo, por la pelota la tiene con el número 8, va saliendo el jugador Jairo Correa, se equivocó en la entrega, la recuperó Correa, se la entregó un contrario, la pelota la viene buscando. El equipo de Mercamos se equivocaron en la entrega, se equivocaron en la entrega y la pelota va perdiendo. A un costado la viene manejando Linder, entregó Linder la pelota para que la busque ahora Mario Marín, saliendo Mario Marín.
Levantando la cabeza, es Jairo Correa, la entregó para Linder, Linder para Correa, Jairo con el balón, el número 8 en la espalda, Correa con el balón, le va entregando más arriba para Mario Marín, saliendo Marín con el balón hacia una magia, la entregó por el medio, viene para que la busque primero Santa, la entregó fuerte, le pegó media distancia, Jairo Correa, el balón arriba, la vienen esperando en el fondo con toda la propiedad Fabián Múnera, y la rechaza, el balón va cayendo, la viene esperando Linder. La tiene Linder, va saliendo Linder por el balón, mucha atención, la entregó por el medio, la gana primero Jairo Durán, se va Jairo, Jairo Durán con la pelota, la tiene Cuca, le quitaron el esférico, el balón lo rechaza de media distancia, le pegaba fuerte Mota, salió Mota y el balón se pierde y lanzamiento lateral a favor del equipo Municipal Droguerías, el esférico va cayendo, va por el medio, mucha atención, la viene transportando con el número 6 a la espalda, la venía buscando primero John Monsalve, el balón de Monsalve va quedando ahora para que la busque con el número 9, Hermel Yantel. La transporta Hermel Yantel, la va entregando por el medio, la va ganando ahora para que la busque John Monsalve, Monsalve la va entregando, se equivocó de entrega, la ganó primero William Vélez, ya se va colocando más arriba, el balón va cayendo, la tiene ahora el equipo de Mercamos y hay saque de banda, el lanzamiento lateral a favor de Municipal Droguería, 0-0 el marcador, hacemos una pausa y ya regresamos. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Manejando, la viene manejando ahora Municipal Droguería, 0-0 el marcador, buen partido el que estamos apreciando esta tarde desde el barrio Santa Rita, la pelota va quedando en el fondo, la viene esperando Fabián Múnera. Múnera con el balón, la va colocando ahora para que la busque con el número 2, Mota, rechazó Mota, el balón va cayendo por el medio, la tiene primero, salía Marulanda, César Marulanda, le tocaron la pelota y hay mano, falta, tiro libre, hay mano, falta, tiro libre, a favor de Municipal Droguería, se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores, amigos televidentes, estamos aquí trabajando desde el barrio Santa Rita, llevándoles a ustedes la información, mucho público presente aquí en este escenario deportivo, se va a cobrar la falta, se va a cobrar la falta, lo va a cobrar Linder, el Linder número 2 en la espalda, va a cobrar Linder, mucha atención, hay un hombre en la barrera, se trata de Faber Marulanda, arranca Linder, va a castigar esa pelota, hay 2, 4, 6 hombres del equipo de Municipal Droguería, arranca Linder, la dejó para que le pegue Vélez, va pegando Vélez a la pelota y se va perdiendo a la última línea y saque de meta a favor. Ahí saque de meta a favor del equipo. Mercamos 0-0 el marcador. Gran partido esta tarde aquí en el barrio Santa Rita, en la gran final del fútbol aficionado. Transmite Survisión Televisión, Imagen Quindiana. La pelota la tiene Faber Marulanda, mucha atención, se va dando media vuelta a su cuerpo, la ganó primero, saliendo César Marulanda, le va pegando la pelota, le quedó por el medio, mucha atención, la transporta Mercamos, saque de banda, cobrando los muchachos de Mercamos, le va pegando Fabián Múnera, el balón va cayendo, la viene esperando en el fondo, César Marulanda, ahí va Santa, Santa la entregó por el medio, le va quedando ahora para Oney, Oney con el balón, la colocó, le quedó a Mario Durán, la tiene Mario Durán, se va Mario Durán, tiene la pelota, lucha, guapea, toca el esférico, Mario Durán la colocó.
equivocadamente se le entregó al jugador Fabián Múnera, saliendo Múnera con la pelota, mucha atención, va levantando la cabeza, pero por dónde entregar, y se equivocó en la entrega y lanzamiento lateral a favor de Municipal Droguería, 0-0 el marcador aquí desde el barrio Santa Rita en el sur de Armenia. La pelota la viene manejando Municipal Droguería, la espera Mario Durán, se van cayendo dos hombres que le caen, dice el árbitro que se levante Mario Durán, y paró el partido, quedó un hombre resentido, se trata del número 5, ese es Fabián Múnera, el hombre que está tendido en el piso, y observamos a Mario Durán, se va a reponer, vamos a ver si llegan a atenderlo, estamos en Fútbol Survisión. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Sobre el pórtico que defiende Ancís Zaragoza, 0-0 el marcador. Si nos regala tan amable mi estimado Gordillo una panorámica ahí de los aficionados que han llegado hoy al, aquí por lo menos más de 3.000 personas aquí en este escenario deportivo, 3.000 personas en todo el alrededor de este lindo escenario deportivo acá en el barrio Santa Rita. Se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores. Qué bueno por el público que viene y se distrae en estos partidos, partidos aficionados del fútbol en la ciudad de Armenia. Se va a cobrar el tiro libre, mucha atención. Está Vélez frente al balón, le pega durísimo Vélez a esta pelota. También Albeiro Restrepo, vamos a ver, van a castigar la pelota. Le pegó al marco el número 8, Jairo Correa. Le pegó Correa, la pelota la tuvo que manotear el arquero Ancís Zaragoza. Se va perdiendo la última línea y hay lanzamiento de esquina. Se salvó el equipo de Mercamos, qué remate el de Jairo Correa, el número 8, se salvó Mercamos. Va a cobrar Mario Durán, cobra Durán el balón al segundo palo, aparece Oney, golpe de cabeza, sale el arquero, se levanta el arquero y se apodera de la pelota. Este arquero que toda la vida ha sido historia, ha sido de los mejores arqueros que ha tenido el departamento del Quindío. Hablamos de Ancís Zaragoza. Aquí un balón que se va perdiendo a la última línea y el saque le corresponde ahora al equipo de Droguerías Municipal. Droguería Municipal tiene 0-0, tiene Mercamos, transmite Survisión Televisión desde el barrio Santa Rita. Se va a poner en movimiento la pelota, la va a cobrar Linder. La tiene Linder, mucha atención. Toma distancia Linder, le va pegando pierna derecha, el balón va cayendo, surcando los aires, va cayendo con golpe de cabeza. La esperaba primero con el número 14, venía buscando la pelota Chispi. Le quedó primero a Oney. La pelota la viene jugando ahora otra vez desde territorio del equipo de Municipal Droguerías y quedó resentido Jairo Durán. Hay falta. Hay falta peligrosa y malintencionada, falta tiro libre a favor de Municipal Droguerías. Señoras y señores, se va a cobrar en diagonal, falta sobre Jairo Durán. Jairo Durán en el equipo de Municipal Droguerías. Transmite Survisión Televisión, imagen quindiana desde el barrio Santa Rita. Vamos a ver, se ha repuesto el hombre de Municipal Droguerías, Jairo Durán, que le llegaron con todo, le quitaron la pelota, el hombre quedó tendido en el piso, pero bueno, ya se recuperó. Señoras y señores, se va a cobrar el lanzamiento, lanzamiento a favor de Municipal Droguerías, va a cobrar Vélez. Este es William Vélez, el número 14. William Vélez, el número 14, va a castigar, hay un hombre en la barrera, dos hombres en la barrera en el equipo de Mercamos. Arranca William Vélez, va a castigar la pelota, el balón va cayendo, a ver quién aparece, nadie apareció y el balón se pierde al lanzamiento de esquina,
Hay lanzamiento de esquina, dice el árbitro. El lateral. Hay lanzamiento de esquina a favor del equipo de Municipal Droguería. Se va a poner en movimiento la pelota y la tiene Mario Durán. Va a castigar Durán. Arranca Durán, cobra en corto, le entregó a Jairo Correa. Correa levantó el centro al segundo palo. Golpe de cabeza al marco, adentro. Adentro, 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 adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Municipal Droguería! Piñeros, 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 apareció Piñeros, levantaron la pelota, el hombre cabeció, le pegó a un contrario, descontroló al arquero Ancis Zaragoza y el balón se va a dormir a lo más profundo de la red. Se abre el marcador aquí en el barrio Santa Rita de Armenia. Uno tiene Droguería Municipal, uno Droguería Municipal, cero tiene Mercamos. Transmite Survisión Televisión. Observen la repetición, amigos televidentes. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. El arquero lo soltó, la soltó el arquero Ancis Zaragoza y apareció en el segundo remate otra vez Mario Durán, conocido como Cuca. El remate potente y la pelota se va a dormir a lo más profundo de la red. Aquí se aumenta el marcador en el barrio Santa Rita. Dos tiene Municipal Droguería, cero tiene Mercamos. Transmite Survisión Televisión. Disfrute la repetición. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Thank you.
Jorge Gómez con el número 12. Ha ingresado Jorge Gómez con el número 12. Vamos a ver, se va a poner en movimiento la pelota. Aquí cobraron el tiro libre y la pelota se fue por encima del travesaño. La última línea, saque de meta a favor de Municipal Droguerías. Se va a poner en movimiento la pelota, amigos televidentes de Survisión Televisión. Aquí estamos desde el barrio Santa Rita con el número 12. Acaba de ingresar Jorge Muñoz. Aquí la pelota la viene manejando, mucha atención, saliendo por el esférico el número 8, venía por la pelota. Jairo Correa levantaba la cabeza, la pelota la va quedando ahora en el fondo, la viene esperando Uber Correa. La tiene Uber Correa, aparecía con el número 20 de Santa. César Marulanda, Santa le pegaba la pelota y se pierde y lanzamiento lateral a favor de Mercamos, va cobrando de primera. Uber Correa la entregó para Marulanda. Ahí estaba Faber Marulanda cobrando ese remate de media distancia. La pelota va perdiendo y lanzamiento lateral la tiene ahora el equipo de Mercamos. La pelota la vienen manejando desde el fondo. Mucha atención, va saliendo Vélez. Rechaza el esférico. El balón va cayendo ahora para Mario Durán. Va corriendo Durán, va corriendo Durán. Va Durán por el balón. Se le va a acabar el terreno de juego efectivamente. Y hay lanzamiento lateral. Hay lanzamiento lateral a favor de Mercamos, dos tiene Municipal Droguería, 0 tiene Mercamos. Va cobrando Mercamos, la pelota la venía buscando Huber Correa, cobraba Correa nuevamente y un saque lateral a favor del equipo Mercamos. Pierde Mercamos 2-0 frente a Municipal Droguerías. Se va a cobrar desde un costado. Mucha atención, se va a hacer efectivo el cobro. Se va a poner en movimiento. Se va a poner en movimiento la pelota. Vamos a ver. Se va a poner en movimiento la pelota. 2 tiene Municipal Droguería, 0 tiene Mercamos. Amigos televidentes, estamos aquí desde el barrio Santa Rita llevando la información a todos nuestros televidentes. Un balón que va cayendo al segundo palo, golpe de cabeza. Venía esperando Ney con golpe de cabeza, viene complementando César Marulanda. Entregó para Jairo Durán, saliendo Durán, entregó para César Marulanda. Marulanda con la pelota, mira por dónde entregar, va por el medio. El balón le va quedando ahora al Beiro Restrepo, va Jimmy. ¡Jimmy! La puso larga, no alcanzó a llegar Mario. No alcanzó a llegar Mario Durán por esa pelota y el balón le quedó primero al arquero César Acosta, que le va entregando ahora para que la busque. Faber Marulanda. Se va Faber Marulanda con el balón, le entrega por el medio. Le tocaron el esférico y se va perdiendo. Hay lanzamiento lateral a favor de Mercamos. 0 tiene Mercamos, 2 tiene Municipal Droguerías. Se va a poner en movimiento. Se va a cobrar sobre un costado el lanzamiento lateral. Vamos a ver. Se va a hacer efectivo. Se va a poner en movimiento la pelota, amigos televidentes. El esférico lo tiene ahora el equipo de Mercamos, que pierde 2-0. Pierde 2-0. Arranca. La tiene Faber Marulanda. Marulanda va colocando la pelota. Mucha atención, va por el medio. Lucha, guapea. Le sacaron el esférico. Vuelve otra vez Marulanda. La tiene Correa. Correa la entregó para Oney. Oney para Correa. Viene Correa jugando. Esa pelota la tocó a un costado. Hay lanzamiento lateral para el equipo de Mercamos. Levantaron el centro. Apareció con el número 9. Le pegó a esa pelota Hermel Yantel. Y la pelota se pierde en la última línea. Y saque de meta a favor de Municipal Droguerías. 2 tiene Municipal Droguerías. 0 tiene Mercamos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos en Fútbol Survisión. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. La fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Mercamos
La pelota la tiene Norberi Hernández, la transporta Norberi, la va colocando en corto, la va jugando ahora para que la busque Chispi. Chispi jugando más arriba, la entregaron para Marulanda, se equivocó en la entrega, la sacó primero Jairo Correa, de puntazo viene buscando al otro costado a Piñeros. La pelota se va perdiendo al lanzamiento lateral a favor de Mercamo. Se va a poner en movimiento la pelota, amigos televidentes. El esférico va quedando ahora sobre el medio, la viene manejando Chispi, saliendo Chispi por el balón, le va colocando ahora más arriba para que la recepcione con el número 9, Hermel Yantel. La tiene Yantel, levanta la cabeza, la va colocando en corto, el balón lo tiene con el número 8, Uber Correa, Correa va por el medio, le va entregando para que la busque otra vez Yantel, saliendo Yantel por el balón, se le adelantaron, ganó primero Vélez, el balón de Vélez va llegando ahora para que la busque Santa, saliendo Santa, la perdió, la tiene Faber Marulanda, va corriendo Marulanda, corre Marulanda, corre Marulanda, le pega muy fuerte a esa pelota y se pierde y lanzamiento lateral a favor de Municipal Droguería. 2 tiene Municipal Droguería, 0 tiene Mercamos aquí en el torneo del fútbol aficionado en los barrios del sur, barrio Santa Rita. Se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores, amigos televidentes. El balón va quedando ahora para que la busque primero Faber Marulanda. Va corriendo por el esférico, le tocaron el balón, la ganó primero Oney, le pegó de media distancia y sin problema la pelota en las manos del arquero Alcízar Acosta, que va despachando de portería, le va pegando de primera. El balón va cayendo con golpe de cabeza. Esperaba a Jairo Durán, sin embargo viene Vélez complementando en la jugada. La rechazan, en el fondo la venía sacando primero con el número 6. Venía por el balón los muchachos del equipo de Mercamos. Venía por la pelota, sacaron ese balón desde el fondo John Monsalve. La pelota se va perdiendo, la última línea y saque de meta a favor de Mercamos. 0 tiene Mercamos, 2 tiene Municipal Droguerías en el torneo de fútbol veteranos. Aquí estamos en el barrio Santa Rita. Qué lindo escenario deportivo tiene el barrio Santa Rita de Armenia. Un golpe de cabeza, la venía esperando Santa y se va perdiendo el lanzamiento lateral a favor de Mercamos. La tiene con el número 14, va a castigar Chispi. Va Chispi por el balón y está resentido. Hay un hombre resentido, está tendido en el piso. Hay un hombre tendido en el piso en el equipo de Mercamos, o mejor, en el equipo de Municipal Droguerías. Va a cobrar Chispi. Va cobrando Chispi, el balón va cayendo. Mucha atención, la viene esperando. Con golpe de cabeza la venía esperando Vélez y el balón se va perdiendo la última línea y hay saque de portería. Hay saque de meta a favor de Municipal Droguerías. 2-0 el marcador, gana el equipo amarillo. Gana el equipo de Municipal Droguerías. La tiene el arquero Oscar Villa. Va a cobrar Villa, la dejó primero para Linder. Va a cobrar Linder, mucha atención. Va Linder por el balón, toma distancia Linder, le va pegando la pelota. El balón va cayendo, viene buscando Mario Durán, se va cayendo. Sin embargo, el árbitro dice que Mario Durán cometió falta sobre Correa, el hombre del equipo Mercamos. Y hay falta, tiro libre a favor de Mercamos. Se va a poner en movimiento la pelota. Se va a poner en movimiento la pelota. Vamos a ver. Andrés. A burbuja, expulsaron a burbuja. El árbitro levantó las manos, señaló el terreno de juego en medio. En la mitad del terreno de juego se quedó ese balón, señores y señores. Esto terminó. Terminó, 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 terminó. Final. Terminó el primer tiempo, señoras y señores. Amigos televidentes de Survisión Televisión Imagen Quindiana. Marcador parcial. 2 tiene el equipo Municipal Droguería, 0 tiene Mercamos. Transmite Survisión Televisión. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en fútbol Survisión. Bueno, muy bien, señoras y señores, se va a iniciar el segundo tiempo. Aquí estamos listos en fútbol Survisión, la imagen quindiana desde el barrio Santa Rita, en la gran final del fútbol aficionado. Mercamos tiene 0, 2 tiene Municipal Droguerías y la pelota se pone en movimiento. El esférico lo viene manejando el arquero. El arquero, a ver, este es Oscar Villa, sacando Villa de media distancia. La pelota va cayendo con golpe de cabeza, lo viene esperando el jugador Chispi, la va dejando por el medio. El esférico le va llegando ahora al jugador, mucha atención, viene Chispi por la pelota. Se va terminando el terreno de juego, hay lanzamiento lateral. Hay lanzamiento lateral, se va a poner en movimiento el esférico, mucha atención. El balón lo viene manejando con el número 10, va saliendo por la pelota. El número 10, se trata de Albeiro Restrepo, va Jimmy. Le tocaron a Jimmy, tocaron a Jimmy, la pelota se va a poner en movimiento. Hay una falta, falta, tiro libre. Falta, tiro libre a favor del equipo Municipal Droguerías, que gana 2-0.
Se va a poner en movimiento la pelota, amigos televidentes. Va a cobrar con el número 14. Está el jugador William Vélez. Va a castigar Vélez ese balón. Hay dos hombres en la barrera. Hay dos hombres en la barrera. Toma distancia. Arranca Vélez. Arranca Vélez. Le va a pegar a la pelota. Le pega de media distancia. La pelota repica sobre un contrario. Y se va perdiendo. Al lanzamiento de esquina. Y lanzamiento de esquina a favor. Lanzamiento de esquina a favor de Municipal Droguerías. 2-0. Gana Municipal Droguerías frente a Mercamos en el torneo de fútbol aficionado aquí en el barrio Santa Rita. Se va a poner en movimiento. Va a cobrar Durán. Va a cobrar Mario Durán. Mucha atención. Va a tomar distancia. Va a cobrar Mario Durán. Soben al silbato. Arranca Durán. Va a castigar esa pelota a media altura. El balón va cayendo. La rechazan desde el fondo. Sin embargo, viene buscando la correa. Golpe de cabeza. El balón de correa le va llegando ahora a Jairo Durán. Jairo se equivocó en la entrega y se pierde la pelota sobre el costado lateral. Vamos a ver, viene otra vez para el esférico, la tiene Chispi, la pelota de Chispi la colocando arriba, corre por el esférico, el jugador número 11 va, Norberi Hernández, la tiene Hernández, levanta la cabeza, la cambia de frente, el balón para que la busque primero, Marulanda va habilitando, ahora con el número 7 va saliendo por el esférico, mucha atención, sale por el balón, mucha atención, la viene buscando con el número 7, el jugador Diego. La viene manejando, la protege, la cuida, la maciza, la tiene Diego. Lo levantaron, falta. Falta, venía Piñeros, levantó a Diego. Y hay una falta, tiro libre a favor de Mercamos. Es tiro libre en diagonal, peligroso sobre el pórtico que defiende el arquero Oscar Villa. En el equipo de Municipal Droguería van a castigar, ahí está frente al balón Faber Marulanda. Va a castigar Faber Marulanda, le pega durísimo a ese balón, hay dos hombres en la barrera, hay dos, cuatro, seis hombres del equipo de Mercamos en el área de Municipal Droguerías. Vamos a ver, se va a castigar esa pelota, es el capitán de campo, Faber Marulanda, dos hombres en la barrera, suena el silbato, arranca Faber, le pega la pelota, repica sobre un contrario y se pierde el lanzamiento lateral a favor de Mercamos. Va a cobrar Faber Marulanda, mucha atención. Mete Marulanda al balón al medio, golpe de cabeza, primero viene William Vélez, rechaza con golpe de cabeza y la pelota se pierde y nuevo lanzamiento lateral a favor de Mercamos. Va a cobrar ahora con el número 6, lo va a hacer John Monsalve, cobrando Monsalve, la entregó para Marulanda, la protege Marulanda, la cuida, está en el área, la entregó otra vez para Monsalve, va a levantar el centro, la pelota de Monsalve, sin embargo le pegó en contrario y se pierde. Hay lanzamiento lateral a favor de Mercamos, pierde 2-0 Mercamos. La pelota se va a poner en movimiento. Van cobrando, la pelota la tiene Faber Marulanda, lo pararon, falta. Lo pararon, falta, tiro libre, es peligrosa esa falta. Va a cobrar Faber Marulanda, el número 10 en la espalda. Tenía la pelota, la protegía. Cuando le metieron la pierna, el hombre fue al piso y hay falta. Es peligroso este remate, el lanzamiento lateral. El lanzamiento de un costado mejor. Es tiro libre, pero desde un costado, en diagonal, es peligroso ese remate. Es peligroso ese remate, vamos a ver, allá están los muchachos de Municipal Droguería reclamándole al árbitro central, sin embargo, dice el árbitro que se va a poner en movimiento la pelota, armando la barrera, tomando la distancia, hay dos hombres en la frente a la pelota, está Marulanda, está Faber Marulanda y está John Monsalve, el número 6, se va Monsalve, se quedó Marulanda, tres hombres en la barrera, van a castigar esa pelota, mucha atención, ahí está el equipo de Mercamos por el descuento, buscando el descuento desesperadamente, cobra Marulanda, le pega el marco, salió el arquero, puñetea esa pelota, el arquero puñeteó ese balón a César Acosta, señoras y señores, o mejor, Oscar Villa le pegaba ese balón, saliendo el arquero con golpe de cabeza otra vez, la tiene el equipo de Municipal Droguería. El esférico lo tiene desde el fondo. La va sacando César Marulanda. Le va pegando de primera buscando con el número 13. Venía buscando Mario Durán. Sin embargo, salió el arquero César Acosta. Protege la pelota. La va despachando de portería. Le pega de pierna derecha. El balón va cayendo. La viene esperando con el número 8. Venía esperando con el número 8 el jugador Jairo Correa. La pelota la va quedando ahora Jairo Durán. Sin embargo, la tiene el equipo de Mercamos, la pelota la tiene Faber Marulanda, mucha atención, se viene Marulanda con la pelota, levantando la cabeza, habilitando desde atrás, sale con todo, ahí está el jugador, venía buscando el jugador número 2, Linder, le pegaba la pelota y un saque de banda a favor de Mercamos, la pelota le va a perder a un costado, sin embargo vuelve otra vez, la tiene el equipo de Mercamos, va saliendo por el esférico, pararon, pararon al hombre de Municipal Droguería, sin embargo el árbitro dice que es falta, tiro libre a favor de
El equipo Municipal Droguería se va a cobrar el tiro libre. Se va a cobrar el tiro libre a favor de Municipal Droguerías. Transmite Survisión Televisión Imagen Quindiana desde el barrio Santa Rita en el sur de Armenia, acompañando a todo el fútbol aficionado por todos los escenarios deportivos. Ahí estamos con ustedes, amigos televidentes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos en Fútbol Survisión. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. La fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Mucha atención, la viene manejando. Con el número 10 viene Faber Marulanda, lo va colocando en el medio. Vienen jugando los muchachos, pararon a Piñero. Sin embargo, no, este es el número 7. Venía buscando esa pelota Muñoz. Sin embargo, le quitaron el esférico. Vuelve otra vez a recuperar desde atrás. Viene saliendo con todo. Saliendo de media distancia el marco. ¡Qué remate potente adentro! ¡Adentro, adentro, 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 adentro! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mercamos! ¡John Monsalve! ¡Qué remate potente le pegó Monsalve! ¡Ese remate espectacular! ¡Monsalve descuenta! ¡Monsalve descuenta ese remate de media distancia, señoras y señores! ¡Qué lindo gol! ¡Espectacular! De media distancia se quedó sin nada que hacer el arquero Oscar Villa de Municipal Droguerías y descuenta el equipo de Mercamos. Dos tiene Municipal Droguerías, uno tiene Mercamos en la gran final del fútbol aficionado. Disfruten ustedes este maravilloso gol aquí a través de Survisión Televisión. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Piñeres botó ese balón por encima del travesaño, lo tiró por encima del travesaño, ese balón se pierde la última línea, se salvó el equipo de Mercamos. Dos tiene Municipal Droguerías, uno tiene Mercamos. La pelota la viene buscando, mucha atención, la pelota la venía buscando el jugador número 7 en el equipo de Mercamos. Se trata de el jugador Diego. Cayó Diego ahí en ese sector del equipo de Mercamos. Ya se repone el hombre. Este es Diego Ruiz. Diego Ruiz. Número 7. Diego Ruiz. El equipo de Mercamos. Se va a poner en movimiento la pelota. Se va a cobrar el lanzamiento a favor del equipo de
Mercamos Supertienda, está Monsalve frente al balón, ahí está el autor del tanto, del descuento, 2-1 gana el equipo de... El equipo de Municipal Droguerías, aquí un remate de media distancia, le pegó fuerte el jugador Joel Monsalve, el arquero soltó el balón pero nuevamente retoma, peligrosamente se estaba acercando el equipo de Mercamos, aquí la pelota va cayendo a territorio, mucha atención, va saliendo con el número 10, la pelota la viene manejando Albeiro Restrepo, va Jimmy, abriendo la pelota Jimmy, la colocó en un costado, la venía esperando a Piñeros y la pelota se quedó en las manos del arquero Ancís Aracosta, que va a despachar de portería, va tomando distancia, le pega de pierna derecha. El balón va cayendo, golpe de cabeza, la venía buscando primero, con el número 9 aparecía por la pelota, Hermel Yantel, sin embargo, el epérico le va quedando a Linder, Linder la tiene que enviar a un lateral, y lateral, lanzamiento lateral a favor del equipo de Municipal Droguerías, 2-1 gana Municipal Droguerías, transmite Survisión Televisión, imagen Quindiana desde el barrio Santa Rita, al sur de la ciudad de Armenia. La pelota la viene buscando Mario. Mario Durán, la tiene Durán, ahí viene Cuca con la pelota, levantando la cabeza, qué gran jugador este muchacho Mario Durán, el balón lo va colocando ahora para que la busque Oney. Oney levantó el centro, sin embargo la pelota sin problema, a territorio del equipo, a territorio del equipo de Mercamos, la viene manejando John Monsalve, le va pegando de media distancia, el balón va cayendo, la espera al fondo Linder, golpe de cabeza, le quedó ahora Jairo Durán por el balón, lo pararon y hay falta. Lo paró Diego Muñoz Ruiz, Diego Ruiz le cometió la falta y el balón se va a poner en movimiento, quedó resentido el hombre. Ahí está, ese es Jairo Durán en el equipo de Municipal Droguerías. Y hay tarjeta amarilla para Piñeros que le cometió la falta además. Rita, va a cobrar Linder. Toma a distancia Linder, le va pegando la pelota, mucha atención, el balón va cayendo, la vienen esperando en el fondo, golpe de cabeza, la va ganando Correa, la tiene Jairo Correa, el número 8, sin embargo le va quedando ahora para que la busque primero el equipo de Mercamos, hay un lateral a favor del equipo de Mercamos, se va a poner en movimiento la pelota, señoras y señores, transmite Survisión, ahí la tiene Municipal Droguerías que gana 2-1, se va a poner en movimiento, se va cobrando, el balón se va cobrando por el medio, mucha atención, la viene a buscar a territorio de Mario, ahí está Mario Durán, le quitaron la pelota, no pitó nada del árbitro, el esférico le quedó primero a Faber Marulanda, la tira, sin embargo lo va ganando Jairo, Jairo Durán la perdió, Durán le quedó ahora otra vez, le pegó de media distancia, le pegaba Diego Ruiz a esa pelota y se va perdiendo la última línea y saque de portería a favor de Municipal Droguerías cuando venía en contraataque el equipo de Municipal Droguerías, se estaba quedando un tanto, o mejor, se estaba quedando un tanto Droguería Municipal, apareció primero el jugador Diego Ruiz, aparecieron con Faber Marulanda armando en el medio campo y queriendo sorprender en defensa al equipo de Municipal Droguerías, que gana 2-1 a Mercamos, se va a cobrar desde el fondo, saque de portería a favor de Municipal Droguería, va a cobrar Linder, toma distancia, le va pegando pierna derecha, el balón va cayendo, balón arriba, golpe de cabeza de John Monsalve, el balón rechazado, va cayendo a territorio, la esperaba primero desde atrás, Linder la rechaza, el balón le queda a Jairo, Durán va por el balón, la recupera Durán, golpe de cabeza, la tiene Durán, le cometieron falta, sí señor, le cometieron falta a Jairo, Durán falta, tiro libre, a favor de Municipal Droguerías, 2-1, gana Municipal Droguerías frente a Mercamos. Aquí vienen a protestar los muchachos de Mercamos, vienen a protestar los muchachos de Mercamos pidiéndole al árbitro que por favor, era una falta repetida la que le cometían a Jairo Durán, el número 17, se va cobrando, mucha atención, la pelota la tiene el número 10, viene buscando Albeiro Restrepo, va Jimmy, entregando en corto Jimmy, la pelota la tiene ahora, Correa le pegó de media distancia, Correa la pelota y sin problema las manos del arquero Ancís Aracosta, que va a despachar de portería, la tiene Acosta, Ancís Aracosta va despachando, el balón va cayendo a territorio de Oney, golpe de cabeza de Oney, le quedó a Linder, rechazando Linder, la pelota va llegando ahora a territorio del jugador número 20, César Marulanda, la tiene Marulanda habilitando arriba, corre, corre Piñeros, corre Piñeros, corre Piñeros, se adelanta Piñero, salió el arquero y se apodera de la pelota, el arquero Ancís Aracosta que va a despachar de portería, lo va a hacer de pierna derecha, quedó resentido Mario Durán, está allá en el área del equipo
de Municipal Droguerías quedó resentido y se suspende momentáneamente el compromiso para atender a Mario Durán, delantero en el equipo de Municipal Droguería. Nosotros aprovechamos para una pausa, estamos en Fútbol Survisión. Bueno, señoras y señores, se va a cobrar la falta, se va cobrando la falta. El balón va quedando a territorio del equipo de Mercamo. Se va a cobrar el lateral, se va a poner en movimiento la pelota. 2-1 gana Municipal Droguería frente a Mercamo. La pelota le va quedando a Marulanda, golpe de cabeza. Se equivocó en la entrega, la tiene ahora Vélez. William Vélez le colocó el balón a Correa. Este le va dejando ahora para Marulanda. Lo pararon, falta, sí señor. Le cometieron falta a César Marulanda. Santa, el número 20 a la espalda. Es falta, lanzamiento libre. Tiro libre, vamos a ver. Van a castigar, se repone ahora Mario Durán. Ingresa nuevamente al terreno de juego. Van a castigar con el número 17. Frente al balón está Jairo. Jairo Durán va a castigar. Jairo Durán va a castigar esa pelota. Vamos a ver, también está Oney, el número 9. Toma Oney la pelota, le va pegando, balón que va cayendo y sin problema las manos del arquero Ancisa Acosta, que va a despachar de portería. Toma distancia, toma distancia Ancisa Acosta, va a cobrar, cobra de portería, el balón va cayendo a territorio de Oney. Sin embargo, con golpe de cabeza primero Piñero, la pelota va quedando ahora, este era el jugador Diego Ruiz. Sin embargo, la pelota va quedando en el medio, un remate de media distancia y se va perdiendo. Y lanzamiento lateral, ahí lanzamiento lateral a favor de Municipal Droguerías. Se va cobrando de primera, la pelota va cayendo ahora, la tiene Correa, Correa se da media vuelta a su cuerpo, se va a cobrar ese balón, mucha atención, van a castigar esa pelota. Está Linder frente a la pelota, señoras y señores. Arranca Linder, le va pegando a la pelota. La pelota va cayendo, le espera Mario Durán, golpe de cabeza. Primero venía en el rechazo el número 12, venía buscando ese esférico. El jugador número 12, Jorge Muñoz. Y la pelota se va perdiendo, el lanzamiento de esquina. Van a cobrar los muchachos de Municipal Droguerías, que ganan 2-1. Transmite Survisión, estamos desde el barrio Santa Rita llevando esta información para todos nuestros televidentes. Y se va a poner en movimiento la pelota desde lateral. Lo hace el efectivo, la ganó primero Faber Marulanda, la perdió y hay falta. Sí señor, hay falta, 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 tiro libre a favor de Mercamo. Va a cobrar Faber Marulanda, el número 10 a la espalda, toma distancia. Toma distancia Faber Marulanda. Va a cobrar Faber. Cobra Faber Marulanda, la pelota va cayendo, la viene esperando primero Diego Ruiz, la pelota va cayendo, sin embargo en el fondo la viene esperando con todo, la va rechazando Linder. El balón de Linder le va llegando primero arriba Correa, sin embargo se anticipa Faber Marulanda y le cometieron falta aquí, le cometieron falta al jugador marcado con el número 12, a Jorge Muñoz, y falta, falta, tiro libre. Está Monsalve frente al balón, va a castigar esa pelota en diagonal muy distante, pero le pega durísimo además, le pega durísimo. Hay que recordar que desde esa misma distancia le hizo el gol este mismo jugador, el número 6, John Monsalve, al arquero Oscar Villa, el gol del descuento. Arranca John Monsalve, mucha atención, le pega, el balón va arriba, 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 a ver quién llega, nadie, llega el arquero, manotea esa pelota, se quedó el balón ahí en el área y hay falta, dice el árbitro, hay falta, dice el árbitro, hay falta, 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 sin embargo, había falta, le pegaron al balón, el jugador de todas maneras, el delantero, tiró el balón por encima del travesaño, se atragantó de gol, pero el árbitro dijo que era falta a favor del equipo de Municipal Droguería, falta sobre el arquero es intocable en el área. El arquero es intocable en el área y ya habían sancionado la falta sobre el arquero Oscar Villa en el equipo de Municipal Droguería. Se va a cobrar Linder, toma distancia Linder, le pega, entregó para Jairo Durán, la espera en el pecho Durán, viene Marulanda a quitarle la pelota, sin embargo Durán le quedó el balón en corto, la tiene Correa, levanta la cabeza, mira por dónde jugar, la tiene Correa, viene manejando el esférico, levanta la cabeza, cambia de frente, entregó para que la busque Santa, la tiene Santa, está en el área, le pegó Santa, le pegó muy duro a esa pelota y se pierde la última línea y saque de portería a favor del equipo de Mercamos. Mercamos tiene 1-2, tiene Municipal Droguerías, va a haber cambio, va a haber cambio, ingresa el número 4, se fue el número 9 en el equipo de Mercamos, se trata de Hermel Yantel, se fue Yantel, ingresó el número 4, el número 4 es Mario Gómez, Mario Gómez el número 4 en el equipo de Mercamos. Transmite Survisión Televisión Imagen Quindiana, aquí hay tarjeta amarilla para Santa. Hay tarjeta amarilla para Santa por una falta que cometió sobre el hombre marcado con el número 7, Diego Ruiz, en el equipo de Mercamos. Se va a cobrar ese tiro libre. Vamos a ver, va a castigar John Monsalve. John Monsalve.
Va a tomar distancia Monsalve. El número 4 ha ingresado. El jugador Mario Gómez. Número 4. Cobra John Monsalve, la pelota en las manos del arquero. El arquero Oscar Villa, que va despachando de portería. Mucha atención, el esférico le va quedando ahora a Correa. Jairo Correa con la pelota, lo va entregando por el medio. La entregó para Jairo Durán. El balón de Durán va llegando ahora para que la busque. Primero con el número 7, Piñero lo dejó para... Ahí está, Cuca le pegó el marco, lo botó todo. Lo botó, lo botó. Lo tiró por encima del travesaño. Cuca estaba solo, Cuca. Estaba solo, Cuca. Frente al portero le pegó con fortaleza y la pelota se pierde por pocos centímetros por encima de la barra transversal. A la última línea y saque de portería a favor del equipo de Mercamos. Se salvó el equipo de Municipal Droguerías. Qué llegada tan importante. Otra vez vuelve el equipo de Municipal Droguerías. Aquí fuera de lugar, posición adelantada de Mario Durán. Hay posición adelantada de Mario Durán, fuera de lugar, y aquí se salvó. Hágame el favor, qué partido tan interesante el que estamos observando entre Mercamos y Municipal Droguería. La pelota la viene a buscar, mucha atención, Mario Gómez. Salía por la pelota, tiraron el balón por el medio. La viene recuperando desde atrás con todo, sin problema, las manos del arquero Ancísar Acosta. Va despachando de portería Ancísar Acosta. Esa pelota va cayendo ahora para que la busque desde atrás con todo. Va saliendo Oney, el balón de Oney le va llegando ahora a Jairo Correa. La tiene Correa, la maneja Correa, mira por dónde entregarla, va por el medio, la entrega para Oney. Oney la va dejando para Jairo Correa. Correa va por el balón, va por el medio, lo va entregando ahora para que la busque. Con el número 10 va saliendo Albeiro Restrepo. Jimmy fuera de lugar, había fuera de lugar de César Marulanda Santa, fuera de lugar del equipo de Municipal Droguería. La pelota se va a poner en movimiento, señoras y señores. Dos tiene Municipal Droguería, uno tiene Mercamos. Lucas. Se va poniendo en movimiento la pelota, mucha atención. El balón lo vienen sacando desde el fondo, la viene esperando arriba. Va saliendo Diego Ruiz, cometieron falta. Empujaron a Diego Ruiz y el balón se va a poner en movimiento, señoras y señores. Amigos televidentes. Se va a poner en movimiento la falta, tiro libre a favor de Mercamos, que pierde 2-1, señoras y señores. Transmite Survisión desde el barrio Santa Rita, al sur de la ciudad de Armenia. Vamos a ver, cuando va cayendo la tarde, usted disfruta de este gran compromiso. Fútbol Survisión, imagen quindiana, recorriendo todos los escenarios deportivos de la ciudad de Armenia. Estaremos acompañando en la Isabela, en el sur de Maida, en todos los sectores de Armenia. Va cobrando Faber Marulanda, le pegó al marco, la pelota potente a las manos del arquero Oscar Villa, que va a despachar de portería. Despacha de portería, la entrega para Jairo Correa. Tiene la pelota Jairo Correa, mucha atención. Correa va por el balón, la entrega por el medio, mucha atención. Va saliendo por el esférico, la ganó Faber Marulanda. Lo empujaron y falta. Hay falta, tiro libre. Hay falta, tiro libre a favor. Y hay tarjeta amarilla para Faber Marulanda y para el número 7, Piñeros. Para el número 7, Piñeros. Vamos a ver. Ah, sí señor, se va con roja. Se va con tarjeta roja Faber Marulanda. Tenía tarjeta amarilla. Se va con tarjeta amarilla. Y le sacaron la roja, ya tenía la roja. Hombres, el equipo de Mercamos con 11, Municipal Droguerías, que gana 2-1. Se va a cobrar, ese remate, ese balón. Se va a poner en movimiento. Va a cobrar John Monsalve. Toma distancia Monsalve, va a castigar esa pelota. Vamos a ver. Se va a cobrar. Se va a cobrar ese balón, lo hace efectivo Monsalve, le pegó muy mal a esa pelota y se pierde a la última línea y saque de portería a favor de Municipal Droguerías. Hacemos una pausa, aquí estamos en Fútbol Survisión, imagen quindiana. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato.
Bueno, muy bien, retomamos la información, señoras y señores. Va a cobrar William Vélez, cobrando Vélez. La pelota la va dejando ahora para que la busque sobre el otro costado. Viene trayendo la pelota O'Neill, la va colocando sobre el medio, va sacando esa pelota. Va Albeiro Restrepo, Jimmy por el balón, le quitaron el esférico. El esférico lo tiene John Monsalve, sin embargo la perdieron otra vez. Va a atacar el equipo de Municipal, sin embargo la ganó primero Mercamos. Va saliendo por el esférico, viene al piso, se arroja primero Mario Marín, sacó la pelota y hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla para Mario Marín, cometió la falta, peligroso ese remate. Hay falta, tiro libre a favor de Mercamos, 2-1 el marcador, señoras y señores. Transmite Survisión Televisión Imagen Quindiana, desde el barrio Santa Rita, al sur de la ciudad de Armenia. Se va a cobrar el tiro libre, está frente al balón John Monsalve, el número 6, John Monsalve, el autor del descuento, buscando la posibilidad de empatar este partido, señoras y señores. Va a haber cambio. Va a haber cambio, vamos a ver. Se va a cobrar el tiro libre. Se va a cobrar el tiro libre. Es peligroso ese remate. Va a ingresar. Va a ingresar el número 19. El número 19 en el equipo de Municipal. Julián Londoño. Ese es Julián Londoño, y se va del terreno de juego el número 10. Se trata de Jimmy, se fue Jimmy el número 10 y Julián Londoño ingresa. 19. Se va a cobrar el tiro libre, es peligroso, señoras y señores, porque se va acercando el equipo de Mercamos. Va a cobrar John Monsalve, toma distancia frente a la pelota y tres hombres en la barrera. Arranca Monsalve, le va pegando balón arriba y quedó en las manos del arquero Oscar Villa, que va despachando de portería. Va buscando a Jairo Durán, sin embargo le quedó a Jairo Correa. Correa con el balón, va buscando Correa, la dejó para Durán. Durán, Durán, Durán con el balón, le va pegando, repicando la pelota, sin embargo le va llegando otra vez a John Monsalve. Monsalve con la pelota, la tira por el medio, va corriendo el equipo de Mercamos por encima de la pelota, le va quedando ahora al jugador Mario Gómez, saliendo por el esférico, levantando la cabeza, mira por dónde entregar, la protege, la cuida, la maciza, le quitaron la pelota y el balón se va al lanzamiento de esquina y tiro de esquina a favor de Mercamos, que pierde 2-1. Aquí en Survisión Televisión le contamos cómo avanza este compromiso. Va a cobrar Mario Gómez, arranca Mario, le va pegando la pelota, balón que va cayendo, golpe de cabeza, sale Linder desde el fondo, rechaza esa pelota y la pelota se pierde. Hay lanzamiento lateral a favor de Mercamos. Se va a cobrar. Se va a cobrar el lanzamiento, se hace efectivo, el balón va llegando para Mario Gómez, sin embargo le hace la cobertura Jairo Durán y la pelota se va perdiendo la última línea. Sin embargo dice el árbitro que no ha salido la lucha Mario Gómez y se pierde el balón a la última línea y saca de portería a favor de Municipal Droguerías, que gana 2-1. Transmite Survisión, amigos televidentes. Aquí estamos llevando a ustedes la información del fútbol aficionado en la gran final del torneo de fútbol en el barrio Santa Rita. Se va el árbitro a sacar tarjeta amarilla a Vélez, William Vélez. A William Vélez le sacaron la tarjeta amarilla por pérdida deliberada de tiempo, se llama eso. Pérdida deliberada de tiempo, le sacaron la tarjeta amarilla al número 14, William Vélez. Va a cobrar Linder, toma distancia Linder, toma distancia, le va pegando la pelota, el balón va cayendo, la espera allí Monsalve con golpe de cabeza, el esférico le va llegando ahora para que la rebusque desde el fondo, salía primero en la cobertura de la pelota Mario Durán, sin embargo le quedó otra vez a Monsalve, la tiene Monsalve en el equipo de Mercamos, saliendo Monsalve con el balón, la ganó Jairo Durán, la transporta Jairo Durán, la tira por el medio, el balón le va llegando ahora a Marulanda, sin embargo el esférico le va quedando ahora más arriba, venía buscando por ese balón Correa y le cometieron la falta, dice el árbitro que no, que saque lateral, el lanzamiento lateral a favor de el equipo de Municipal Droguería. Se va cobrando, el esférico va cayendo,
A territorio de Mercamo se va acercando el equipo amarillo. El equipo de Municipal Droguería, la pelota la viene buscando. Marulanda se le termina el terreno y el balón se va perdiendo la última línea y saque de portería a favor de Mercamos. Van cobrando de primera, saliendo de primera con ese balón. Ancisa Acosta lo va entregando ahora para que la busque John Monsalve. Sin embargo, la ganó Durán, se la llevó con la mano, dice el árbitro, y hay falta. Falta, tiro libre a favor de Mercamos. 2-1. Pierde el equipo azul de Mercamos. La pelota la tiene Monsalve. La tiene Monsalve. La busca Monsalve, la transporta, le pega de primera, balón arriba, va ganando Mario Gómez. La tiene Gómez, número 4 a la espalda, mira por dónde entregar el esférico, va por el medio, se equivocó en la entrega. La ganó William Vélez, la va entregando ahora para que la busque Oney. El balón de Oney lo entregó equivocadamente, la esférico va llegando ahora para que la recepcione con el número 14, va Chispi por el balón. Chispi la va colocando, la entregó para que la busque Diego Ruiz, le quitaron la pelota y el balón se pierde. Hay lanzamiento lateral a favor de Mercamos. 2 tiene Municipal Droguerías, 1 tiene Mercamos. Estamos en Fútbol Survisión. Hacemos una pausa y ya regresamos. Mata de media distancia, adentro. Piñeros, el número 7 a la espalda, Piñeros. Repite Piñeros en el segundo tiempo. Aumenta en el marcador. 3 tiene el equipo de Municipal Droguerías. 1 tiene Mercamos en esta gran final del fútbol aficionado. Disfruten ustedes la repetición. Qué gran partido. El de Piñeros esta tarde aquí en el barrio Santa Rita. Transmite Fútbol Survisión. Imagen Quindiana. Municipal Droguería. Lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Bueno, muy bien amigos, retomamos la información aquí, va ganando 3-1 Municipal Droguería frente a Mercamos. La pelota la tiene Marulanda, ahí está César Santa, la va entregando para Correa, se equivocó en la entrega, sin embargo el balón va llegando ahora para que la busque con el número 12, habilitaron a Cuca, va corriendo, pica Mario Durán, no llegó por ese balón, primero llegó el arquero Villa, primero apareció el arquero César Acosta recogiendo esa pelota cuando llegaba Mario Durán por el esférico. Ha ingresado en el número 12 Julián Patiño, también está en el terreno de juego Jorge Telles, aquí en el equipo de Droguería Municipal. Un balón que va ganando Mario Durán, tiene la pelota a golpe de cabeza. Se le anticiparon, le metió la mano y tarjeta, sí señor. Se ganó la tarjeta amarilla Mario Durán, el delantero, el número 13. Se ganó la tarjeta amarilla Mario Durán en el equipo de Municipal Droguerías. La pelota la tiene el equipo
De Mercamo le va pegando de primera, un remate de media distancia, la pelota le va cayendo ahora sobre el territorio de William Vélez, sin embargo le va quedando otra vez a Mercamo, saliendo por el esférico, saliendo Jorge Muñoz, sin embargo la pelota va quedando ahora para que le pegue de media distancia al marco, le pegaban el remate el jugador Norberi Hernández y la pelota sin problema en las manos del arquero Oscar Villa, que va a despachar de portería, toma distancia, le va pegando pierna zurda, el balón va cayendo con golpe de cabeza, la rechaza primero, saliendo Chilo con la pelota, el balón llegando ahora para Monsalve, le va pegando de primera y el balón se pierde. Lanzamiento lateral para Municipal Droguerías, que gana 3-1. Se va a poner en movimiento Marulanda, el balón lo va a poner en movimiento Marulanda, va cobrando balón arriba, la viene esperando John Monsalve, sin embargo lo va llegando Correa, transportando el esférico, mira por dónde entregar, a ver quién lo acompaña, a ver quién lo acompaña, el esférico va quedando ahora sobre territorio del equipo de Mercamo, se va a cobrar ese lanzamiento lateral. Señoras y señores, transmite Survisión Televisión, Imagen Quindiana, la pelota la tiene el arquero Ancízar Acosta, cobrando de portería Ancízar Acosta, la va entregando para Monsalve, saliendo Monsalve con el balón, señoras y señores, le va pegando de media distancia, el balón cae por el medio, la ganó Mario Durán, sin embargo le pasó por debajo, el esférico va llegando ahora para Diego Ruiz, abriendo la cancha, va colocando ahora para que la recepción es Jorge Muñoz, el balón de Muñoz lo perdió y hay falta, le cometieron falta, venía desde atrás Oney, le quitó el balón pero con falta, falta tiro libre a favor de Mercamos, tiro libre a favor de Mercamos, se va a poner en movimiento la pelota. Se cobra de primero un balón que va por el medio, mucha atención, salía con el esférico el número 14, venían buscando esa pelota, saliendo, ahí está el equipo de Mercamo buscando el descuento afanadamente, señores y señores, porque vamos llegando a la agonía del partido. El balón va cayendo, mucha atención, va quedando ahora para Mario Durán, la transporta Durán, viene Durán por el balón, Mario va por el balón, le va a entregar para su hermano Jairo, la entregó para Jairo, habilitó a Jairo, se va Jairo Durán, entregó para Correa, viene Correa, salió el arquero mal, el balón le quedó a Mario Durán, le pegó el marco adentro, Droguerías, qué remate, qué golazo Mario Durán en la salida del arquero, se equivocó el arquero definitivamente, se equivocó el arquero a la salida del arquero, habilitaron a Mario Durán y aquí va catapultando definitivamente esta victoria para el equipo de Municipal Droguerías, Mario Durán que repite, el que es caballero repite y aquí Mario Durán le permitió al equipo avanzar, aquí hay un remate, mucha atención al marco, pegó en el palo, se salvó el equipo de Municipal Droguería, vuelve otra vez y gana Mario Durán, el que es caballero repite y Mario Durán repitió aquí, lleva el segundo de la tarde, dos de Durán y dos goles del jugador Piñeros, aquí va ganando el equipo, va ganando 4-1. El equipo de Municipal Droguería frente a Mercamos en un gran partido, sin lugar a dudas, del equipo amarillo. Transmite Survisión Televisión. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Transmite Survisión Televisión, Imagen Quindiana. Se va a cobrar el tiro penalti. Lo que pasa es que viene el lanzamiento desde el punto penalti. Ya en un instante haremos la correspondiente pausa. Señoras y señores, transmite Survisión.
a favor de Mercamos. Arranca John Monsalve, le pegó el marco, adentro, 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 adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Mercamos! ¡Mercamos, Mercamos! John Monsalve le pegó con fortaleza. El lanzamiento desde el punto penalti. El balón se va a dormir a lo más profundo de la red. Marcador 4. 4 tiene el equipo Municipal Droguerías. 2 tiene Mercamos, el equipo azul, aquí en Fútbol Survisión, imagen Quindiana desde el barrio Santa Rita. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato, la fantástica de la región. Municipal Droguerías, lo mismo pero más barato. Aquí viene Mario Durán, Mario Durán, Mario Durán al marco, adentro, 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 adentro. Gol, 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 gol de Municipal Droguería. Mario Durán, la gran figura, Mario Durán, qué partido, 3 goles hizo Mario Durán, marcador final, 5 para el equipo de Municipal Droguerías, 5 para Municipal Droguerías, 2 para Mercamos, señoras y señores, terminó el partido. Hágale. Claro que sí, Roberto Jairo, no, muy contento, muy satisfecho de haber sido campeón con mi equipo aquí de Municipal de Santa Rita. Le ganamos 4-2, muy satisfecho, muy contento, verdad, de ser campeón. ¿Qué decirle a toda esta afición que vino hoy a disfrutar del fútbol aficionado? No, que muchas gracias por haberme acompañado, un acompañamiento muy bueno. La verdad que no esperaba todo este público aquí en Barrio Santa Rita, que son mis amigos, estudié con ellos, soy de aquí del barrio. No me da pena decirlo porque es mi barrio donde me crié, donde nací, mis padres, mi familia. Muy contento, muy satisfecho de ser campeón aquí en ese barrio. ¿Qué sigue ahora para Municipal Droguerías? No, después hay otro torneo aquí en este mismo barrio. Tenemos en este momento los profesionales en las canchas del aeropuerto de Leden. Tengo mi equipo a los profesionales, lo estoy patrocinando este año. Y vamos a ver qué sigue ahora en adelante. Felicitaciones. O sea, Roberto Jairo, usted, a CNC, aquí al amigo Pedro Pablo, que es un gran amigo, para haberme tenido en cuenta aquí en este torneo de Bernanterita. Muy bien, amigos, poco a poco vamos llegando al final de esta gran transmisión de Fútbol Survisión, hoy desde el barrio Santa Rita, en esta gran final del fútbol aficionado, donde ha goleado 5-2 el equipo de Municipal Droguerías a Mercamos. Estamos con Mario Durán, en la figura sin lugar a dudas del partido, 3 anotaciones. Mario, bienvenido, felicitaciones, ¿y qué podemos concluir de este partido? Bueno, para ustedes, muchas gracias. Lo importante fue que hicimos un partido elegante y todo el mundo nos apoyó. Yo les deseo a ustedes la información, muchas gracias. ¿Qué piensa del rival? No, igual, buen equipo, excelente equipo, lo que pasa es que siempre, como pasa lo mismo que siempre pasa, calenturas, calenturas de siempre, pero todos somos compañeros y somos amigos. Mario, ¿usted lleva la cuenta de cuántos títulos ha tenido en su carrera? No, en este momento no, sé que llevo artículos, pero no sé cuántos. ¿Y cuántos goles? ¿Tampoco? No, tampoco, yo creo que muchos. Mario, felicitaciones, qué gran partido ha ganado su equipo y de su mano han logrado el título.
para ustedes, muchas gracias, igualmente para todos los compañeros que me ayudaron a salir adelante. Muchas gracias para ustedes. Él es Mario Durán, marcado con el número 13, el hombre que de la mano llevó a su equipo a ganarle 5-2 a Mercamos en esta gran final del fútbol aficionado aquí en el barrio Santa Rita. Nosotros nos vamos, nos despedimos, no sin antes decirles a ustedes gracias por acompañarnos y la invitación cordial para que la próxima semana nos acompañen en una nueva transmisión en Fútbol Survisión, Imagen Quindiana.